XHERU 106.9 FM. Comprometidos con la legalidad. Eléctrica. Bienvenidos, es un gusto saludarlos de nuevo aquí en Métrica Radio. Son las 3:06 de la tarde y pues ya se nos vino el calor, de frío a calor, pasamos sin intermediarios y estamos muy contentos, como siempre, aquí en esta hora. Saludo a mi amigo, casi hermano, Bobby. ¿Qué dice? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos a una emisión más de Métrica Radio, un programa muy completo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Tenemos la entrevista con Technicolor Fabrics, una banda de Guadalajara que se va a estar presentando en el Pal Norte y en el Juárez Fest. Es una de las mejores bandas, en mi punto de vista, que hay ahorita en la escena, ¿no, mi Bobby? Así es, y luego también tenemos la participación con Babel Jordán de Algarabía, con su tema de taquitos de lengua. Fuiste a ver Deadpool, ¿no? También ahí al cine. Sí, al cine, vamos a también hablar de esa película, y pues también tenemos unos chicos aquí de la Watch que nos vienen a platicar de unas convocatorias de intercambio. De una vez los saludamos, ¿cómo están Marta y Toño? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A nombre de la Coordinación de Servicios de Relaciones Internacionales, agradecemos la invitación también, y pues también a nombre de César Eduardo Gutiérrez Jurado, que es el coordinador. Claro, ahorita más al ratito vamos a estar hablando con ellos. Vamos a también hablar un poco de la diferencia entre democracia e ideología. A veces hay que pensar un poco esas cosas para irnos haciendo la conciencia cívica que buscamos también aquí en Métrica Radio, Bobby. Así es, el teléfono de cabina es el 439-1842, nos pueden encontrar en el Facebook como Métrica Radio, y pues no sé si empezamos el programa con un poco de música y regresamos aquí en Métrica Radio. Volvemos. Y mi corazón
Soy Joaquín de Technicolor Fabric, les mando un saludo a toda la gente de Métrica Radio. Regresamos a Métrica Radio, gracias por seguir con nosotros, es el 106.9 de su FM Radio Universidad. Vamos a estar súper internacionales el día de hoy. Vamos a tener a varios invitados que tenemos mucho gusto de tenerlos aquí en la cabina, Bobby. Así es. Si sí. Quieres, comenzamos aquí con nuestros amigos Marta y Toño. ¿Cómo están, Marta? Ahorita no pudimos saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Como ya dijo Toño, venimos por parte de la Coordinación de Servicios de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, queremos compartir con ustedes esta convocatoria de movilidad internacional y nacional. Claro, por favor explíquenos de qué trata la convocatoria, hacia quién va dirigida, para que pongan atención todos los chavos que están ahorita escuchando Métrica. Claro, bueno, primeramente, ¿quiénes somos? Somos el área de la universidad que se encarga de crear los vínculos académicos con instituciones nacionales, extranjeras, públicas y privadas, para que los alumnos puedan realizar un semestre de su licenciatura. Claro que sí. ¿Qué necesita un chavo para irse y a dónde puede irse? O cuéntanos un poco más de la convocatoria, Toño. Claro, esa convocatoria va dirigida exactamente para los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con promedio de 8.5 y que ya hayan cursado... Muchos ya 50, dijeron, ya lloraron ahorita. Exactamente, que ya hayan cursado el 50% de su... ¿Plan curricular? De su plan, así es. Claro que sí. ¿Se pueden ir, tengo entendido, dentro del país a otros estados? Así es. ¿O también pueden ir internacionalmente a algunos países? ¿Cuáles son estos países? ¿En general se pueden ir a cualquier estado de la República? Sí, la mayoría de las universidades aquí en México, te repito, tanto públicas y privadas participan, y en el extranjero mayormente por lo regular es Europa, no sé, España, y aquí en América. Francia. Con Francia es ingeniería. Y aquí en lo que es el continente americano, Chile, Colombia, Brasil, es lo que mayor demanda tiene, y Argentina. Pues qué gran oportunidad, Bobby, para los chavos. En nuestros tiempos creo que no estaban las oportunidades tan intensas para irnos de viaje, para irnos a estudiar a otros países. Y cuéntenos un poco más de, ¿se van a estudiar su misma carrera, buscan una carrera similar allá? ¿Cómo está esta onda ya académica? Sí, así es, se van a cursar su misma carrera o bien, no va a estar exacta la carrera quizás, pero un programa de estudio similar al de ellos. ¿Y les toman en cuenta las materias? Así obviamente, es, así para es. No perder el semestre. Sí, bueno, por lo regular siempre les recomiendo eso. Elige materias que te van a revalidar aquí cuando regreses, pero también toma algo que no se oferte aquí en tu programa educativo. Entonces, ¿los chavos qué tienen que hacer? ¿Tienen que llegar ahí con ustedes? ¿A dónde exactamente? ¿A preguntar en sus propias facultades? Sí, mira, se pueden informar en sus facultades, pero nos encontramos... Bueno, la coordinación está en el edificio del Instituto Confucio, y con ellos compartimos oficinas.
Perfecto, y también hablo una página de internet, hablo donde pueden, también un teléfono. Así es. Mira, toda la convocatoria está en la página de internet internacional.watch.mx. Ahí pueden consultar los estados, las universidades y los países a los cuales pueden estar aplicando a esta convocatoria correspondiente. ¿Qué cupo tiene esta convocatoria? ¿Van a ir muchos chavos? ¿Poquitos? Según la demanda de estudiantes, no tenemos un cupo limitado. La convocatoria abrió el 15 de febrero, tiene duración hasta el 16 de mayo. Y bueno, tener en cuenta también los periodos de otras instituciones, como es el caso de la UNAM, que es de febrero a marzo. Claro. Entonces, si ahorita hacen los chavos todo lo necesario, se van a ir, digamos, el próximo semestre del verano al agosto, invierno, diciembre. Agosto, diciembre. Así es. ¿Algo más, Toño, que quieras comentarnos? Claro, bueno, mira, ya hemos estado impartiendo pláticas en los diferentes campus de la universidad, con afluencia aproximadamente de unos 400 alumnos interesados en pues hacer una movilidad. Entonces, pues les recomendamos a todos los alumnos que en cuanto antes se acerquen a las oficinas, inicien el proceso para poder apartar su lugar. Si no, puede ser que en algunas universidades son pocos los lugares y puede ser que se les gane ese lugar. Pues, okay. Sí, aprovechar, porque viajar es realmente educarse, es de las cuestiones que más hacen que nuestro espíritu se enriquezca, y qué padre que la UACH está poniéndose las pilas en estas cuestiones. Oye, ¿también hay para el ciclo de enero, julio? ¿Vale? ¿Sí? Sí, pero eso sería ya en el periodo de agosto, diciembre. Ah, ok, perfecto, para inscripción, para que no pierdan esta gran oportunidad, ¿no? Muchas gracias, Toño, Marta, por estar aquí. Gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues hacer extensa esta invitación a todos los alumnos interesados. Perfecto, vamos con más música y regresamos aquí en Métrica Radio. Sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 oh. Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, te llevo dentro hasta la raíz, y por más que
me oculta tras la montaña. Encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Un saludo a Métrica Radio de Natalia Lafourcade. Y volvemos aquí en su programa de Métrica Radio. El teléfono que venía es el 439-1842 y estuvimos escuchando a Natalia Lafourcade con su canción Hasta la Raíz. Así es, Bobby. El pasado lunes se celebraron los Grammys allá en Los Ángeles, California, y pues fue una de las ganadoras, orgullosamente mexicana, con mejor álbum de rock alternativo latino. Y pues un gusto, ¿no?, que ahí representantes de México se hagan presentes a nivel mundial. Como dato, Bobby, pues después de la entrega de premios, ya es que se hacen muchas fiestas. Y claro, pues al Paul McCartney, al baterista se me fue el nombre, no, de la banda. ¿Paul McCartney? Sí, Paul. El bajista de los Beatles. No, pero a Beck. Ah, sí, que no les dejaban entrar a la fiesta. Una fiesta de un after de un rapero denominado Tiga, no, que yo creo que en el mundo lo hacen, pero pues se dio el lujo, ¿no?, de no dejarlos pasar. Divo. Sí, se puso divo. Y pues bueno, lástima, ¿no?, que no dejen pasar allá. Oye, es que Natalia no fue a los Grammys porque tiene unos compromisos en México y se anda arrepintiendo. Y lo más curioso es que empató en el premio que le dieron con el gran músico Pitbull. Pitbull, exacto. Compartieron el premio, pero pues bueno, ¿no? ¿Qué se tira a compartir un premio con Pitbull? De lujo, ¿no? ¿Qué? Oye, pues ella también acompaña a muchos artistas, ¿no? Es como la Pitbull. De Pitbull de la música mexicana. Rock pop. Sí, pero como que Pitbull hace música muy comercial, ¿no? Oye, si los gringos, ¿quién ganó los premios principales de los Grammys? Mira, como a mejor álbum de rock estuvo Muse con su último disco Drones. Mm. Y luego estuvo también Grammy a la mejor grabación, Mark Ronson con Bruno Mars. Uh-huh. Su canción, Uptown Funk. Y Grammy, mejor álbum música alternativa, Sound and Color de Alabama Shakes. Es una banda de Estados Unidos de rock alternativo también. De Luján. Oye, pues también ganó los Grammys latinos esta Natalia y ahí sí ganó bastantitos. Ganó como 8. Ah, no, sí, ahí se fue. No le cabían ahí en la maleta. De oye, pues, su mejor momento musical, ¿no? O sea, sí, es que la verdad sacó un discazo. Oye, pues hablando ya de música, tenemos preparado una entrevista con Technicolor Fabrics, una banda que se va a estar presentando en el Pal Norte y en el Juárez Fest. Y pues se va a presentar en muchas partes de la República, ¿no? Y es una gran banda que últimamente nos está representando muy bien. Y hay que ver el video de Singapur, que es una explosión visual tal cual. Así es, mi Richie. Aquí tenemos a Joaquín, un integrante de Technicolor, que nos platica de su música y de presentaciones que van a tener este año. Así que vamos con la entrevista. ¿Qué tal, amigos de Métrica Radio? El día de hoy tenemos a una banda muy, muy, muy original. Ellos son de Guadalajara, Technicolor Fabric, que se irán a presentar en el Juárez Fest. Está con nosotros Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Hola a todos. Un saludo. Órale. Oye, cuéntanos un poco qué nos espera para el Juárez Fest con su live que traen como banda. Pues, ahora estamos presentando nuestro disco más reciente, el Valle de Santiago. Entonces tenemos todo un show en torno a una nueva, pues, tal cual a un nuevo show, ¿no?, que hemos estado trabajando desde verano del año pasado. Entonces, pues ya verán canciones, habrá los sencillos desde el primero y el segundo disco, de cada mes y medio, y claro, de Valle de Santiago, ¿no? Órale. Oye, aparte, ¿van a estar presentándose en algún otro festival o en alguna otra ciudad? Vamos a estar en Monterrey, en el Pal Norte, Fest, creo que es en abril. Vamos a estar en Morelia, hay muchos shows por ahí que ya, la verdad, se andan moviendo y luego mutando. Entonces, la verdad, por todo el país. Puebla vamos a estar también pronto, Izcalli, por acá en por el centro de México, Cancún, y hay varias presentaciones por ahí por confirmar. Muy muy emocionado, la verdad, que ya arranca este 2016 con nuevas presentaciones, sí, por México y también en Centroamérica. Oye, mi Joaquín, ahora que se va a presentar en Panorte, ¿hay alguna sorpresa, alguna colaboración o algo que vayan a tocar en TikTok? Pues
no, siempre las colaboraciones no las planeamos, la verdad. Es lo más padre de eso, es que salgan en el momento, ¿no? Y tenemos amigos en Monterrey, hay artistas con los que hemos colaborado anteriormente, entonces todo puede suceder. Órale, no, pues, esperemos ahí un dúo con algunos de integrantes de Siddhartha, Joaquín, porque sabemos que han hecho producciones con ustedes, o con alguien de Jumbo también, que sabemos que han producido algún disco que han sacado. Y bueno, cuéntanos un poco también de lo que es la plataforma fundadora. Sabemos que ahí iniciaron un proyecto con un hashtag que se llama Cada Mes y Medio. Cuéntanos un poquito de qué trata. Sí, Fundadora de hecho fue como la plataforma, ¿no?, que nos dio como impulsar y de una manera diferente. No lo diría original porque pues ya, o sea, hay muchos proyectos no nomás musicales que se ponen ahí para sacar sus discos, para vender cosas, para sacar el mercado de más cosas, ¿no? Entonces, salimos bastante útil para nosotros como invitar a la gente a que apoye este movimiento pues completamente independiente. Entonces lo que hicimos fue como invitar a que cooperen de cierta manera con ciertas recompensas que ellos obtenían a cambio, y iban a estar escuchando con las premisas de Cada Mes y Medio, ¿no? Antes que lo sacáramos los videos y las canciones en iTunes y demás, a la gente que cooperaba se les daba esto como con la premisa, pues, ¿no? Entonces, la verdad estuvo bien padre, llegamos a la meta, financiamos los videos, financiamos las sesiones de grabación, entonces fue muy padre, la verdad fue una dinámica diferente que nos gustó. Pues una herramienta para todas las bandas que están iniciando, ¿no? Y bueno, para cualquier proyecto emprendedor, me imagino. Sí, completamente, es eso, es lo que nos gustó, que no nomás es para música, sino para cualquier proyecto emprendedor y artístico. Oye, ¿es la primera vez que van a venir acá para Chihuahua o ya habían tenido la oportunidad de conocer estas tierras? Es la primera vez y sí estamos muy emocionados porque, o sea, sí nos han estado pidiendo y pues no veíamos cómo, y este festival quedó como anillo de oro, la verdad, y vamos muchas bandas de acá de los amigos, pues, de Managers Anónimos, que es donde estamos, entonces pues se va a poner bastante bueno. Sí, claro. Muy buen cartel. Qué chido. Oye, Joaquín, cuéntanos un poco sobre su última producción, Bahía Santiago. ¿De dónde proviene el nombre? ¿Por qué ese título? Es tal cual, es como... realmente es un lugar utópico, ¿no? El que quisimos llevar e invitar a todos como a que se conectaran con su Bahía Santiago, que es el lugar donde a lo mejor... O sea, como te conectas, ¿no? Con tu pasado, con tu infancia, con los buenos recuerdos, con aquello que a veces no, comúnmente recuerdas y llegas, entonces es eso, ¿no? Ese es el concepto de Bahía Santiago. Y pues sí, ya llevamos, ¿qué será? 8 meses más o menos con el disco fuera. Y pues ha sido una respuesta bastante, bastante padre. Excelente, pues felicidades por un excelente disco, y pues no sé si ya por último quieras invitar al público de acá de Chihuahua a que lo vayan a ver al Juárez Festival y también al Panorte. Sí, pues de parte de Technicolor Fabrics los queremos invitar a toda la gente de Chihuahua que se dé un rol en el Festival de Juárez, y por supuesto los que estén en Monterrey también los esperamos por allá. Va a haber varias fiestas y buena música, ya verán. Ya. Oye, plataforma digital en donde podemos escuchar tu música, Joaquín. Principalmente está Spotify, está iTunes, y también en YouTube pueden apreciar los videos. Estamos como Technicolor Fab en Twitter y en Facebook estamos como, perdón, en Technicolor Fab en Instagram y Twitter, y Technicolor Fabric estamos en Facebook, ¿no? Perfecto, mi Joaquín, pues muchísimas gracias por tomar la llamada. Les mandamos un saludo a toda la banda y nos saludas, por favor. Sí, claro que sí, un saludo a todos, y cabe mencionar que ya estamos próximos por sacar Fuma, que es el siguiente sencillo, un sencillo que fue producido por Siddhartha y también donde colaboró él en la voz. Entonces, pues ya verán en menos de una semana ya el video
en todos lados. Pues ahí ponemos la premisa para que los pongan a todos los radioescuchas, pues, claro, se pongan atentos. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Un saludo. Bye. Claro, saludos. Chao. Métrica Radio. Métrica, mucho tiempo de conocer y más tiempo de admirar. Transmitiendo desde el Campus Universitario 1. Radio Universidad. Con 25.000 watts de potencia. 106.9 FM. Métrica. Vamos a seguirle, mi cielo. Volvemos a la segunda media hora de Métrica Radio. Richie, te saludamos. Súbale tantito ahí al fondo. Bienvenidos a las Ricarderías este sábado. Y aquí vamos a tener a nuestros amigos de IESEC. Tenemos a Arturo de IESEC, que ya en otras ocasiones ha estado con nosotros acompañándonos y pues a traer esta información de cómo los jóvenes pueden ampliar sus horizontes e ir a conocer el mundo. Y Arturo nos tiene una sorpresa y nos va a presentar a una persona muy especial. Así es, esa personita es muy especial, déjenme les platico por qué. Pero primero que nada quiero agradecerles la oportunidad que nos han estado dando para compartir estas experiencias que pueden tener los jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes. La sorpresita es esta. Recién llegada desde Polonia, viene mi queridísima compañera Diana Orozco a platicarnos cómo fue su vivencia, cómo fue su experiencia, qué estuvo haciendo en Polonia, qué encontró, qué aprendió en Polonia. Platícanos, Diana, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en Polonia? ¿Qué fuiste a hacer? Bueno, Arturo, fui a hacer un voluntariado. Fui a dar clases de español. Estuve allá 2 meses, tuve varias compañeras también que estaban haciendo el mismo proyecto que yo, una muchacha de Italia, otra de Australia y una de Kirguistán. Sí. Bien lejos. Sí, así es. Pues el proyecto fue de 6 semanas, nos dieron 2 semanas de vacaciones después de las primeras 3. Yo daba clases en la tarde. De hecho, todas dábamos clases en la tarde. Dábamos pues todos los niveles, desde básico, medio y avanzado. Oye, platíquenos, ¿cómo era la realidad de Polonia? ¿Qué diferencias veías tú entre pues, tu vida aquí en Chihuahua y la realidad que vivías allá en un país tan lejano? Bueno, el choque cultural sí es bastante fuerte, sobre todo cuando no tienes información previa del país al que tú vas, no sabes qué esperar. Entonces vas a un lugar donde la gente es totalmente diferente, luce totalmente diferente, porque allá son todos extremadamente altos, como enanita me sentía todos los días, era horrible. Vas a un país donde nadie habla tu idioma, donde no sabes cómo usar el transporte público. No sabes cómo funcionan las escuelas, no sabes cómo funciona pues básicamente nada. Entonces sí es un choque cultural bastante grande, que todo se resuelve y es bastante divertido irlo resolviendo cuando va pasando. Y entonces es un proceso como de volver a aprender a hacer las cosas, ¿no? Sí, es un proceso de volver a aprender todo. Entonces, ¿qué despertar sentiste de este viaje? Que todo se puede hacer, todo es posible. Que todas las barreras son mentales y tú puedes romper cada una de esas barreras. Ok, entonces resulta difícil yo me imagino que tú eres una chica normal, que no tienes algún privilegio súper extremo, ¿no?, para poder haber hecho este viaje. ¿Es fácil hacer a través de IESEC este tipo de experiencias? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes platicar en ese sentido? Sí, muy, muy, muy fácil. Súper sencillo. Sí, porque como dices, yo no soy una persona que goza de muchos privilegios económicos. Uh-huh. Y aún así yo logré irme a otro país por 2 meses. Entonces, por parte de IESEC, son intercambios al alcance de todos. Ok, esto es muy importante. Arturo, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Pues aquí están
cómo se viven estas experiencias, qué es lo que uno aprende cuando sale de su zona de confort. Y nosotros pues queremos ofrecerles esto, llevarle, poner a su alcance este tipo de oportunidades y que se acerquen a nosotros, a ISEC Chihuahua, para que participen en este tipo de intercambios. Así como Diana se fue a Polonia, ustedes pueden visitar países como Colombia, Brasil, Chile, en Europa podrías irte. Estamos promocionando mucho un proyecto en Italia, en la ciudad de Bolonia, Italia, para principios de marzo, en donde tú cuando participas en este tipo de voluntariados no tienes que pagar hospedaje. Tú con tu proyecto pues estás pagando eso, una familia te está hospedando, las comidas tampoco tienes que preocuparte de ese gasto, por lo menos te van a estar cubriendo una comida diaria. Tú solamente tienes que preocuparte por tu transporte para llegar, para poder llegar al lugar donde vas a realizar tu proyecto, tu seguro médico y una inscripción que nosotros cobramos de $2,950, con la cual tú puedes ver todos los proyectos que tenemos en los más de 120 países donde ISEC tiene presencia. Si alguien está interesado, puede registrarse en la página isec.org.mx/voluntariado. Pone sus datos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para buscar la oportunidad que mejor les parezca a ustedes. Bueno, ¿qué te parece si llegamos a un compromiso de que en la página de Métrica, métricasc.com, nuestra página, pongamos ahí un artículo donde venga toda la información acerca de cómo acercarse ustedes, pues sobre todo aquí en Chihuahua, que es donde nosotros estamos radicados y donde podrían acercarse muchas personas allá con ustedes, ¿le parece? Me parece excelente. Y por último, ¿qué tal de amores? ¿Dejaste algunos amores por allá? ¿Algunos compromisos? ¿Algunas situaciones? ¿Conocidos? ¿Amigos? ¿Qué dejaste por allá? No, eso no puedo hablar ahorita. ¡Oh! Estuvo duro la cosa. Bueno, pues muchas gracias que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Saben que estamos abiertos para que ustedes vengan a platicarnos nuevas experiencias y traigan información de tanto de chicos como en tu caso que fueron a hacer un voluntariado fuera de nuestro país, como de personas que estén haciendo voluntariado aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias y vamos con una canción. Regresamos a Métrica Radio. Buscando y las pesadillas.
¿Qué onda toda la banda de Métrica Radio? Yo soy César Gudiño de Susi 4 y les mando un abrazo a todos. Nos vemos pronto por allá. Y volvemos aquí en Métrica Radio. El teléfono de cabina es el 439-1842. Tenemos en la línea a nuestra amiga Babel. Hola, Babel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bueno. Hola, hola. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes? No, aquí a todo dar, aquí un día muy nublado por acá por Chihuahua y allá. No, aquí hasta hace calorcito un poquito. A gusto. Sí. Oye, Babel, ¿cómo estás? Te saluda Víctor, como siempre. ¿De qué nos traes el tema hoy? Según sé, sobre ciertos taquitos. Sí, son unos taquitos de lengua, que es una sección que tenemos en todas las revistas, que está dedicada como a aclarar algunas dudas con respecto a diversos temas, ¿no? Y el de, les voy a hablar hoy de los taquitos de lengua que vienen en la 137. Órale. Qué interesante. Ok. A ver, bueno, sí va a ser interesante porque tiene que ver con un verbo que usamos mucho los mexicanos, empieza con che y termina con ingar. Lo ocupamos muy seguido, ¿no? Sí, súper. Para todo se ocupa, Babel. Para todo. Acuérdense que ya habíamos dicho de eso, de que lo que le pasa a ese verbo en muchas cosas. Entonces, bueno, en esta serie de taquitos de lengua viene como en Costa Rica. Por ejemplo, este verbo significa cortarle el rabo a un animal. Entonces puedes ir a pipingar un perro o a un toro o a alguien. A ver, yo no entendí bien qué significa en Costa Rica. En Costa Rica significa cortar el rabo a un animal. Ah, qué cosa. Inimaginable, ¿no? Cómo las palabras van cambiando de significado de país a país. Pero aquí en México, ¿cuál crees tú que es el significado del mero bueno? Pues más bien tiene muchos, ¿no? Como molestar, beber, así cuando te vas a acabar una bebida, solo jalote, me lo voy a... ¿A eso? Cuando vas a trabajar mucho también. Sí. Le vas a engar. Sí. Le vas a engar, ajá. Pero cuando alguien está molestando bastante, ¿no? También. Sí, ¿verdad? También, como que dices, ya deja de estar. Ajá. ¿Qué otra palabra? Tenemos el significado de hueva. Acuérdense que también nos leen mucha gente que no está acostumbrada al español de México. Entonces, siempre es pertinente aclarar qué es la hueva, ¿no? Y pues ya sabemos que... Por ejemplo, el sábado a las 4:30 de 5 de la tarde, una hueva terrible. ¿Y eso es que cómo se confunde en otros países, Bob? ¿Cómo se confunde en otros países? Pues simplemente es otra acepción que tiene que ver con los huevecillos de los animales. Así como de, ay, me voy a echar una hueva, me voy a echar hueva, o voy a echar la hueva. O sea, puede ser como que te vas a comer así un sushi con hueva de otros animales, ¿no? Y también tiene que, y también se relaciona con los... ¿Tira la flojera? No. Con los genitales masculinos, ¿no? Con los genitales masculinos, sí. Porque de repente hay personas así de muy, muy educadas a la antigüita que de repente dices, voy a echar hueva, o andaban echando hueva, y lo, cállate, es una mala razón, ¿no? Es una palabra que no se debe decir, pero a mí se me hacía muy normal. Pero a algunas personas sí le molesta por la acepción que tiene acerca hacia los genitales, ¿no? Sí, claro, porque está relacionado con ello, ¿no? Así como de, bueno, estás como ahí dejando los huevecillos, ¿no? Posando los huevecillos. Tranquilamente, ajá, sí. la otra que tiene, que supuesta, o sea, bueno, seguramente ustedes la han escuchado, es fail. Que viene de un anglicismo, es decir, viene del inglés, que significa fallar, y digamos que tuvo su auge gracias a los memes y a los titulares de los memes, así como de yo en el amor, ¿no? Fail. Claro.
Ah, o fail. Sí, fail, fail de fallar. Oye, Nobel, ¿pero ya es parte del español o sigue siendo una palabra que nomás utilizamos del inglés, como Spanglish? No, sí proviene del inglés, o sea, sí es totalmente un anglicismo. Todavía no se incorpora al diccionario, pero acuérdense que puede que pase como Twitter, ¿no? Twitter. Que hasta Twitter. Como decimos los ingleses, Twitter, por favor. Twitter como Harry Potter. Potter. Entonces, seguramente en algún punto, porque la lengua se mueve, como siempre nos ha gustado decir, entonces en algún punto seguramente estará en el diccionario, ya dejará, o sea, sí tendrá su origen en el inglés, pero se utilizará de manera común y corriente, ¿no? Muy bien, Mabel. Oye, anda la feria de minería ya por el DF, ¿no? Sí, así es, estuvimos presentando el libro de pura lengua y el libro de destilados, también con René Avilés Fabilá. ¿Qué tal les fue? Bueno, sí, bien, muy bien. O sea, todo está padre. Ya sabes cómo son las ferias, alocadas, pero el stand de algarabía siempre más alocado de los demás. Pues qué padre, Abel, que estuvieron ahí en la Feria de Minería. Te agradecemos como siempre, todos los sábados es una diversión hablar contigo y gracias por estar con nosotros. Saludos a todos allá en Algarabía. Muchas gracias a ustedes, un saludo para allá también, les recomiendo, compren la revista de este mes, la 137, y estarán en la siguiente, que también trae muchas sorpresas. Este año cumplimos 15 años, y ya saben dónde nos pueden encontrar, en las Algarabía Shop, Sanborns, Walmart, Cielito Querido, y también se puede descargar por internet. Hombre, perfecto. Toda la información ahí para que no se pierdan el número de este mes y pues lo adquieran lo antes posible. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Bebe. Le estaremos contando las horas y los días para volver a estar contigo el próximo sábado y pues gracias por seguir contando con su apoyo de Algarabía. A ustedes. Bye, bye. Gracias, bye. Vamos a continuar con una cancioncita. Y regresamos a Métrica Radio. Bueno, y para que nos quede tiempecito, vamos, de ahí dejamos un poquito la canción, pero vamos a entrar con un tema acá con el tremendo Víctor Mesa. Pues sí, vamos a introducir un poco el tema de la democracia a partir de este sábado. Hemos estado investigando arduamente todos los días acerca de ello porque estamos ahí haciendo unos planes, hacer una plática sobre qué es la democracia para los chavos, para la gente en general, porque creemos en Métrica que es muy importante pues conocer nuestro sistema político, ¿no? Para poder influir en él como ciudadanos. Y algo que me pareció muy interesante y pues rápido comentar aquí en Métrica es si la democracia es una ideología o no es una ideología. ¿Tú qué piensas, Richie? Definitivamente es una forma de pensar y de organizarse, de pensar en cómo organizarse. Pues sí, pero te equivocas porque no es una ideología. Pero lo que dices sí tiene un poco digamos que tienes un poco de razón en lo que dices. La palabra ideología significó cuando la empezaron a usar en el siglo XVIII el estudio de las ideas. Era en general estudiar las ideas de cualquier tipo de tema, era generar su ideología, digámoslo así. Después ya Karl Marx empezó a utilizar el término, lo utilizaba de manera peyorativa en sus escritos, pero ya en la actualidad se utiliza la palabra ideología. Su significado solo es el conjunto de ideas que forman parte de un sistema de creencias. O sea, ¿por qué la democracia no es una ideología? Porque en la democracia caben las ideologías. Uh-huh. Las ideologías son el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo. Todo este tipo de ideologías que son las ideas de cómo llevar, por ejemplo, la economía. Los conservadores, bueno, como su nombre lo dice, se rigen por reglas morales, cosas así. Pero
llevan, digamos, el gobierno a través de las ideas conservadoras, así liberales, así socialistas, pero todas caen en la democracia. La democracia, a fin de cuentas, es un sistema, como tú lo decías un poco al inicio, es un sistema de relación entre los ciudadanos y el gobierno. Uh-huh. Es una manera, digamos que es un... Sí, es un sistema de cómo llevar el gobierno, sin ideas. Simplemente es digamos, cómo vas a hacer, cuál va a ser la técnica que vas a utilizar para gobernar. Uh-huh. Y ya tú, dentro de esa técnica, podrás insertar tu ideología. Por eso tenemos partidos de izquierda, de derecha, de centro. Y lo bonito de la democracia, las ideologías pueden entrar dentro de ella y dentro de sus reglas jugar y variar. Qué chido, ¿no? De todos los sistemas de producción, de toda la forma de organizarse que hay entre los seres humanos, aunque no sea la más eficiente, pero es donde caben muchas ideas, muchas formas de ser, y pues se hace una mezcla de todas estas para poder convivir. Vamos a seguir hablando de este tema las próximas semanas. La democracia es algo importantísimo. Estamos en fechas en la que para los chihuahuenses la democracia tiene mucho que ver. Estamos a punto de tomar alguna decisión como ciudadanos, y no verlo desde el lado politizado, sino desde el lado de conocer cómo ser una mejor decisión, claro, ¿verdad? Y la responsabilidad que todos tenemos, ¿no? De ir mejorando nuestro sistema político, tanto local como, pues, en general, ¿no? Nacional. Un buen gobierno es responsabilidad de todos los que aquí vivimos en Chihuahua. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los chicos de IESEC que nos vinieron a visitar, las entrevistas que tuvimos, los chicos de la universidad también, Technicolor Fabrics, Babel de Algarabía. Mi querido Valo, no, pues un saludo a toda la banda y pues los esperamos el próximo sábado. Así es, nos escuchamos el próximo sábado y comuníquese al 439-1842. Gracias. Hasta luego, esto fue Métrica Radio. Métrica. Pero ¿cómo vamos a terminar si todavía no comenzamos? XHERU 106.9 de frecuencia modulada. Transmitiendo desde el Campus Universitario 1, las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Universidad. Con 25,000 watts de potencia.